La generación de EBITDA, es decir, de margen bruto de explotación, de salud del negocio en términos recurrentes, ha crecido un 6% en euros. Esto es después de también haber absorbido todas las devaluaciones de las monedas latinoamericanas, que, como sabéis, en algún país en concreto, Argentina, y en otro, en la última parte del año, fueron relevantes.